¿Qué pasará en Infiel episodio 52? Ahora te lo diré. Saludos de Estambul. No olvides darle me gusta y comentar nuestro video. En este episodio, Asia pone en marcha su plan para vengarse. Asia no va con Aras, sino que va a la boda de Neil y Selçuk. Todos los que lo ven allí quedan asombrados. Asia decide vengarse de todos los que la obligaron a quedarse allí. Si está loco, debería ir a un manicomio, si Volkan es culpable, debería ir a prisión. Para tomar el poder de la Dama del Corazón, comienza a hacer planes para enviarlos a todos desde Tekirdag. Volkan y Asia se convierten en testigos de la pareja casada. Ha pasado un mes. Volkan, a pedido de la señora Gonul, compró el hospital del siglo para ellos. Asia pone celoso a Derin al decirle que tendrán una reunión con Volkan para el hospital. Él le dice a Derin que no quiere a su hijo, que no les enviará a Ali de ahora en adelante. Volkan puede volver a casa y ver a su hijo. De hecho, ser amable con Asia Volkan. Comienza a actuar como familia con Ali. La madre le dice a Derin que no podía cuidar a su hijo ni siquiera por 2 horas para poner a la niña entre ellos. Él dice que no se fue de Tekirdag porque le dijo lo que le dijo Ipek. Derin inmediatamente va a enfrentarse a Ipek. Ipek, por otro lado, dice que la señora Gonul les hizo decir esto a Asia. Derin se enoja mucho y discute con su madre. Le recuerda a Deria que le debe por no contarle sobre la relación de Derin y Volkan en el pasado. Así, Deria comienza a ayudar en el plan de venganza de Asia. Profundo. Aunque no están casados, le aconseja a Seren que no deje solos a Neil y Selçuk. Hace que Selçuk venga a escuchar los latidos del corazón del bebé. Como ella es la nieta de Aluk, Derin y Gonul Hanim también están allí. No importa cuánto finja Neil que no le importa, su mente permanece allí. Asia, que se enteró de que Volkan estaba recaudando bienes raíces a su nombre, hace creer al hombre que los poderosos lo están utilizando. Más tarde, cuando dice que escuchó que pondrá a Selçuk a cargo de la empresa, Volkan comienza a cobrar bienes inmuebles en secreto de todos. Cuando Nevin, quien es el presidente de la asociación, renuncia a la presidencia, un miembro no calificado y la señora Gonul, que no es muy popular, se convierten en candidatos a la presidencia. Cuando Asia se entera de esto, toma el apoyo de Nevin y se convierte en candidata sin darse cuenta de Strong. Gonul, quien se enteró de esta candidatura en el último momento, dona un cuantioso cheque, pero aún no puede escapar de ser derrotado. Asia se convierte en la presidenta de la asociación. Derin se vuelve a conectar con Onur, quien le escribió en las redes sociales para poner celoso a Volkan. Cuando Onur llega para asistir a la noche de donación de la asociación, Volkan se pone muy celoso y comienza una pelea. Posteriormente, tienen una apasionada reconciliación. Asia dice que habló con Onur, el amigo de Aras, como último movimiento y que puede irse al extranjero. Volkan viene a hablar con él en pánico y persuadirlo de que se quede. Deria finge deliberadamente dejar que Derin diga que Asia y Volkan quieren estar solos en casa. Cuando entró por la puerta de la casa, que no estaba cerrada, Asia ya se había encontrado con su exmarido en camisón. Derramó vino sobre él y lo ayudó a quitarse la camisa. Deep está atónito por el paisaje que ve. ¿Qué pasará en Infiel episodio 51? Ahora te lo diré. Saludos de Estambul. No olvides darle me gusta y comentar nuestro video. En esta sección, Aras y Asia están separados. La policía se lleva a Asia a la salida del pasaporte, ante la denuncia del hijo del paciente,
alegando que diagnosticó mal al paciente. Volkan y Derin, sin darse cuenta el uno del otro, también observan lo que sucedió. Inmediatamente vienen al hospital y revisan las pruebas y las notas. Ven al cuidador firmar con la novia del paciente en la grabación de la cámara. La enfermera fue sorprendida tratando de preparar un informe falso para esta mujer, que tenía un hermano y fue golpeada por su esposo, y fue despedida, pero fue contratada debido a la lástima de Nevin. Profundo. Aprende de su madre su papel en el incidente. Cuando se pierde algo mientras habla con Volkan, el hombre sospecha y le dice a Asia que Gunnul Strong puede estar detrás de este asunto. Asia habla inmediatamente con la novia del paciente y la presiona. La mujer es la propuesta de su hermano. Dice que no sabía que el negocio crecería tanto y que la vida de su suegra estaría en peligro. Ella cuenta que planean huir de su esposo con el dinero que recibió del trabajo, pero no conoce a la persona a la que se le pagará. Aras va a buscar a la enfermera y habla con Asia. Gunnul da el nombre de la dama. Asia Gunnul amenaza a la dama y recibe una casa donada por ella. Crean un albergue para mujeres en esa casa. El padre de Ipek recibió tanto dinero. Entró en la prisión. La niña está a punto de ser expulsada de la escuela porque su amante, quien administra el dinero, no paga la cuota de la escuela. Cuando Ipek le dice a Ali que tiene que ir a Estambul con su madre, Ali le confiesa su amor. Cuando Gunnul se entera de Demir sobre los sentimientos de Ali por la niña, habla con la niña. Dice que querrá cosas sobre Ali a cambio de pagar la escuela. Ali le pide a su padre que hable con Derin y evite que lo trate mal. Asia escucha muy poco de la conversación y se da cuenta de que están ocultando algo. Por eso Asia no quiere dejar a su hijo. Derin le pregunta a Volkan si completó las palabras de Asia, Aras, y se las envió a su padre. Por supuesto que Volkan lo niega. Ipek cuenta la mentira de que se quedará en la escuela y que su padre pagó por su amante. Luego comienza a contarle a Gunnul todo lo que pasó con Ali en casa. Al final del episodio, Ipek le cuenta todo a Asia, nuevamente a pedido de ella. Asia está enojada por lo que Derin le dijo a su hijo sobre lo que hizo. Nevin Hanim dijo que no seguiría el plan de Gunnul y Derin e iría a Selçuk y que Seren no daría a luz al bebé fuera del matrimonio. Dice que no lo dejarán como su familia. Cuando Selçuk habla con Seren, la niña dice que no está al tanto del incidente. Selçuk respira junto al fuerte. Les pide que se mantengan alejados de este negocio. Cuando Selçuk Gunnul le dice que su padre también quiere este matrimonio, la mujer queda satisfecha. A Nevin no le gusta nada esta situación. Él dice que tiene que abortar al niño, pero la gente fuerte dice que el niño es el nieto de Aluk y entra en la mente de la mujer. Ciertamente no quieren que Nil entre en su familia como novia. Selçuk, por otro lado, acepta que deben casarse con Nil lo antes posible. Para salvar a Asia de la ira de Aras Selçuk, dijo que el médico no estaba allí cuando hablaba con su padre. Dice que no te escuchó decir que soy malo. Debido a esto, Selçuk se disculpa con Asia y se reconcilia. Tienen su boda 2 días después. Asia Aras dice que no puede venir porque no quiere ir a la boda. Sin embargo, ayuda a Nil a vestirse con su vestido de novia y prepararse. Cuando Aras va a buscar a Asia, la mujer le dice que no quiere dejar a su hijo. En ese momento, Aras le dice que el cerebro de Aluk es malo y que está sosteniendo su corazón. Cuando Asia escucha esto, se enoja y culpa a Aras. Asia quiere quedarse, Aras quiere irse. Los dos se ven obligados a separarse. Ambos están muy tristes.
Después Asia se prepara y va a la boda de Selçuk y Nil. Se promete a sí mismo pagar por lo que le han hecho.